Encima el contact, le he puesto un poco de encaje para decorar y ya por último voy a poner estas letricas que he impreso y he decorado con marcadores. Toda la decoración que le quieran hacer, la mía la voy a dejar así. Voy a pegarle un hilito por aquí en la parte de atrás para poderlo colgar. También pueden poner un pedacito de cartón aquí atrás y ponerle como un ganchito para colgarlo. Y bueno, como esta es mi idea. Final es una pared que hice hace ya un tiempito, así decorada como con cosas motivadoras y cosas así. Entonces les voy a mostrar así como rápidamente. Este es un tablero como los que les he mostrado en el video, en este video, solo que se divide en dos partes ya que la pared pues es así como dividida. Simplemente aquí he hecho este con este papel, he pegado algunas cosas como motivadoras, tengo algunas post-its para recordar cosas, acá tengo un mapa gigante acerca de cosas que quiero hacer, más frases y así. Y por acá a este lado estaría el que acabamos de hacer. Como ven, es muy bonito, es una idea muy
muy muy bonita, me encanta, porque no solo te ayuda a recordar cosas, sino también como a levantarte cada día motivado, hacer como cosas o a seguir adelante luchando por tus sueños. Y bueno, nada, espero que este tutorial les haya gustado. Si fue así, no olvides comentar, suscribirte y darle like. Muchas gracias y que Dios te bendiga.